¿Yo qué hago aquí? Yo juraría que no termina aquí, pero... ¿Sí? Sí. Bueno, da igual. Ya ves tú. Por lo que tardo en llegar. Me sale hasta más rentable de aparecer aquí. La verdad es que sí, es la polla, tío. Es la hostia. La edición de la yegua. Sí, ¿no? Ay, Henry, calienta que sales. Que la gente va, va a saber por qué tuviste que irte. Hoy se vienen cosas, ¿eh? Va a ser un día largo. Lo primero, saca el cuchillo que lo vamos a necesitar. Saca el lazo que lo vamos a necesitar. Saca la Mauser ya porque... orgullo nacional.
Buenas. ¿Qué tal, caballero? Muy bien, muy bien. Hostia, ¿ha oído usted lo del tipo de chaleco amarillo? ¿Tipos de chaleco amarillo? ¿El qué? ¿Tipos de chaleco amarillo? ¿No los ha visto? No, creo. Son sicarios, literalmente. Si los ve, avise a la policía. Son tipos con chalecos negros y chaleco amarillo. Chaquetas negras y chaleco amarillo. Vale, me informaré, pues. Sí, sí, son ¿ha visto...? Son muy peligrosos. Mira, ayer asaltaron la tienda general y me usaron a mí. Sí. Y a la doctora como rehenes. ¿Ha visto...? Finn está al tanto, imagino. ¿Lo ha visto? Sí, sí, sí. Finn está ahí en la tabla. Ah, le voy a preguntar sobre el tema, a ver si hay algo... Sí, importante. Sí, míralo, míralo, acaba ah, coño, de salir. Mira, ahora vuelvo, pues. ¡Finn! ¡Ay! ¿Cómo corre, condenado? ¿Qué ha pasado? Que acabo de escuchar algo de mercenario. El asesino ha vuelto. ¿Cómo que el asesino ha vuelto? El del caballo. Y tenemos sospechas que Kunta sea el cómplice directo. Cada vez que Kunta ve a Vía, tiempo después aparece este maldito malasangre. Sí, la intentaron matar en vuestra casa. Está arriba en la taberna, bajo guardia nuestra. Voy para allá. Tenemos pensado exiliarnos en las nieves para que venga él como un tonto. Prepararé la carreta. Vale. De acuerdo. Sí, sí, no te preocupes. ¿Bien? Ok, sí, no te preocupes. Soy yo, tranquilo. ¿Quién es? Perdón, eres Henry, ¿no? Sí. Vente. Acabo de hablar con Finn. ¿Qué ha pasado? Te lo explicará mejor mi compañero que está dentro, ¿vale? Vale. Hola, Charlie. Vamos dentro mejor. Sí, me quedo en la puerta, vale, pero te lo voy a explicar. Buenas. O que te lo explique iría más rápido. ¿Qué ha pasado? Pues estábamos en la parte de testando. Uh-huh. Y había alguien mirando. Cuando vamos a salir, pues se fue corriendo con el caballo. Luego lo vimos en un callejón y cuando dije, pues para eso me voy a mi casa. Voy a casa, ¿no? Sí. Y detrás del ayuntamiento, desde la parte donde está la parte, ¿sabes dónde cenamos? Sí. Pues desde ahí me disparó y se fue por mí. ¿Sabes? Ropa, el caballo, era lo que de sea. De negro y el caballo era el mismo de los otros. ¿De negro? Sí. ¿No viste ningún otro color? ¿Solo negro? Solo negro y el caballo era el de la última. ¿Negro y el de la última vez que se fue al oeste? Entiendo. Y justamente ocurre después de... ya sabes. ¿Después del qué? ¿Qué pasó ayer? No. Totalmente de negro, ellos van totalmente de negro. Pasa justamente al día siguiente. ¿Que no? ¿No pueden ser hechos? Mira, no voy a desconfiar, ¿vale? Pero... te tengo que pedir un favor. Escúchame, necesito un poco de manga ancha, ¿vale? La necesito. Ya sabes a lo que me refiero. Literalmente es lo único que me puede salvar de ir a Sisika, aunque a día de hoy creo que no. Pero por intentarlo no pierdo nada. Pero es que no quiero que
¿Te arriesgues tú más de lo que yo? Escúchame, te ha intentado matar. ¿Cuántas veces ya? 3. A lo mejor no conseguimos una cuarta. Somos muchos. Más incluso de los que puedes creer. Estamos prácticamente en todo el puto condado. Si alguien se acerca a quien quiero, muere. ¿Vale? Ser necesario. Es por el bien de ambos. Te voy a dar algo para si tiene algo de hambre, ¿vale? Toma, ¿qué tienes? Te da un café, ¿vale? Te amo, ¿vale? Todo saldrá bien. Te lo prometo. Sí. Todo saldrá bien. Pues ya está. Y tenemos una pequeña hipótesis. ¿Cómo? Que tenemos una pequeña hipótesis, creo que se dice. Sí. Debo hablar también con Finn en cuanto... ¿Ha sido hoy? Hace una hora. Aproximadamente. Y lo que tenemos es porque, si te das cuenta, la dirección de la bala me iba al brazo. Sí. Vale. Entonces, que quieren jugar sucio, ¿no? Bueno. Pues que descubran por qué me fui de Alemania, entonces. Voy a hablar con Finn, ¿vale? De acuerdo. Cualquier cosa, no sé, habla con cualquiera. Van a saber dónde está. Creo que me quiere llevar a la nieve. Sí, lo sé. Es lo último que lo he escuchado hablar. Es el mejor sitio, realmente. Todos los aquí presentes estamos más que acostumbrados a ello. Perdón. Perdón. Vale. Voy a hablar con Finn, ¿vale? Vale, Henry. Cualquier cosa que se necesite, simplemente comunícalo. De acuerdo, a ver, diré a mi compañero que vaya y envíe telegramas rápido. Vale. Si no, lo envío Paloma, Finn. Creo que Finn está aquí al lado, pero sí. Ya, pero... Sí, no te preocupes. Cuidado que te caes. Bueno. Está Henry arriba, ¿vale? Vale. Perdona, fui a buscar. Sí, no te preocupes. Finn, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro. Vale. En un sitio un poco más privado, ya sabes. La ven. Sí. Vigila que no pasa nada. En caso de que... Bueno, el hijo de puta viva, ¿vale? ¿Me harías un favorcito? ¿Tú qué crees? Todos vamos a hacer lo mismo. Vamos a entregártelo primero y lo después si te lo dejas ahí... No, hazme caso, conmigo va a hablar. Y lo sabes. Pues... Te digo una cosa. ¿Sabes a Lekai, el armejo? Sí. ¿Jack Caballero, el sheriff este? Sí.
Son míos ahora, son de mi grupo, son mis hombres. Vale. Bien. Y son mis informantes. Y tenemos sospechas que este hijo malnacido del demonio, porque, ¿sí? O el caballo, más que nada. Sí. Ahora es el caballo de vía, de hecho. Pues digamos que en cuanto le pille, le voy a dejar cojo de por vida. Yo Perdón. Tengo ideas. Dejémosla ahí. ¿Tú te acuerdas de lo que... Por el delito que me tuve que ir, ¿verdad? No me fastidies que es por eso. ¿Tú te acuerdas lo que hice, ¿verdad? Pues eso será un juego de niñas. Bueno. Henry, te tengo que decir esto para que estemos al tanto. Cada vez que el hombre aparece, está tratando de atacarla donde está el bebé. Sí, lo sé, me lo voy a decir. ¿No tienes enemigos que te estén buscando por culpa de la orden o incluso antes? Media Europa por lo que hice, parte de América Latina por otras cosas... Sí, pero bueno, todo el mundo te dio por muerto, por mi parte. ¿Ya? Todo el mundo. Sí, Max murió hace mucho. Eso es cierto. Claro. Ahora la pregunta es, ¿debe ser un enemigo nuevo? ¿Alguien reciente? Alguien de esta Don Quemada sí, está muerto. Sí, está muerto, pero las víboras también. Me aseguré de ello. Vale, ese era uno de los enemigos. Luego estarían los hijos de puta del varón, pero los descarto por según qué cosas. Que ya te comentaré. Sí, no, ya estoy más o menos un poco al tanto, pero se me escapa algo, como siempre, es algo normal. Y luego está el pistoleo. ¿Cuál de todos? Conozco varios. Los que nos hicieron la visita anoche. Mismamente Shadow estuvo infiltrada un tiempo con ellos y bueno, tenemos sospechas que... ¿Colores? Los moraditos que te quieres. Pero los auténticos, no los falsos. Los falsos fueron sí, y ellos. Los hijos de puta de que al principio se pusieron a amenazar, sí. Sí, de que Torquemada la fastidió por eso. Tenemos sospechas de que este sicario, llamémoslo así, ¿sí? Está trabajando con la Mano Negra, una nueva organización que usa munición justamente prohibida por el Tratado de Versalles. Que justamente usaron contra Vía la segunda vez, si te acuerdas. Exacto. Y ellos suministran mucha munición, ¿sabes dónde? En Annensburg. Están instalados en Annensburg, en la armería, privadamente. Hoy les va a ser su final. Oye.